Bueno, desde los comienzos, en 1950, la misión del Departamento de Fisiología estaba ligada a la enseñanza de la fisiología médica y la investigación era considerada un objetivo secundario, importante, pero un objetivo secundario. Inicialmente, el director del departamento lo fue el doctor Reineke, que como se ha hablado ya aquí anteriormente, el doctor Reineke, que pues estuvo de director desde 1950 hasta 1963. Él trabajó en el diseño y la operación del riñón artificial y de hecho fue un pionero en el diseño de este artefacto. El doctor Reineke que enseñaba neurofisiología, conducción nerviosa, potenciales de acción y hay una anécdota que en el 1956 de la clase de medicina, 42 estudiantes fracasaron su examen. Por lo tanto, se consideraba que era un conferenciante difícil. Parece que las cosas no han cambiado mucho de allá para acá. Entre la facultad que tenía el Departamento de Fisiología para ese entonces, estaba el doctor Jesús Santos Martínez, que es el único sobreviviente al día de hoy de esa facultad inicial, la doctora Casas, que trabajaba en fisiología cardiovascular, el doctor Santos Martínez, fisiología renal, el doctor McKay, que provino de Inglaterra, que se unió en el 63, que trabajaba en circulación y que también era un ilustrador, un pintor. Esta foto es de finales de 1950 y aquí se puede apreciar al doctor Reineke, la doctora Casas, el doctor Jesús Santos Martínez. Y este joven que ustedes ven aquí fue el primer estudiante graduado que tuvo el departamento, Agustín Fernández. Obtuvo su maestría en 1964 y su doctorado en el 68. Aquí está el doctor Asenjo y el doctor Kavetsky. Bueno, la doctora, el doctor Reineke termina en el 63 y la doctora Casa es nombrada entonces la primera directora del Departamento de Fisiología. Esta posición ella la tuvo hasta 1966, donde se nombró entonces al doctor Ramón Torres Pinedo, que era un pediatra, que provino de la Universidad de Madrid y que estuvo hasta 1973 dirigiendo el departamento. El doctor Torres Pinedo es un investigador, era un investigador bien activo y revisando los informes anuales de esa época se ilustra que estaba publicando de 3 a 4 artículos por año. Me pareció que una persona muy activa trabajando en tracto gastrointestinal, enfermedades de los niños. Entre la facultad que tuvo el doctor Torres Pinedo en ese entonces, estaba el doctor Antonio Bonet, que vino también de la Universidad de Madrid, que trabajaba en fisiología muscular, la doctora Pura Suárez Roldán, que trabajaba en fisiología cardiovascular, el doctor Eugene Criclow, que trabajaba en piretonología, el doctor James King, muy conocido por muchos de nosotros, que trabajaba en el área de neurofisiología, el doctor Francisco Alvarado, de la Universidad de Madrid, que trabajaba en transporte membrana, también este es un miembro bien distinguido, con una alta producción científica. La profesora Legita Firpi, que se dedicaba principalmente a la enseñanza en el Departamento de Fisiología, y el doctor Santos Martínez y McKay. Esta era la facultad, ¿verdad? Básicamente, que trabajó en este periodo del 50 al 73. Para este tiempo, pues el departamento se organizó alrededor de 10 posiciones de facultad y se consiguieron fondos ascendentes a $397.800. Se publicó en ese periodo 80 trabajos científicos, ¿verdad? A la salida del doctor Torres Pinedo en el 73, entonces ingresa al departamento, a dirigir el departamento el doctor Manuel Martínez Maldonado, quien era director de medicina en el Hospital de Veteranos. El doctor Martínez Maldonado fue director interino por 7 años. Él básicamente visitaba el departamento apenas un par de horas a la semana para darle básicamente seguimiento a los diferentes asuntos, pero era una persona muy reconocida internacionalmente en el área de la fisiología renal. Y cuando él empezó, pues entonces trajo un grupo de graduados de Estados Unidos, muchachos jóvenes, con mucha ambición,
Entre los que se encontraban la doctora Susan Opava Stitzer, de la Universidad de Michigan, que trabajaba también en fisiología renal y que era una colaboradora de Manuel, el doctor Ken Stitzer, en el área de endocrinología, el doctor Jaime Bernstein, que ustedes deben conocer, algunos de ustedes, en el área de farmacología, el doctor Peter Van Loon, en el área de fisiología cardiovascular, el doctor Mario Altamirano, de la Universidad de Venezuela, en gastrointestinal, y estos miembros que venían de la administración anterior. Para este tiempo ya se empezaba a utilizar las economías de las posiciones vacantes como presupuesto operacional. Eso era una costumbre que se empezó a usar para esa época. Pero ustedes saben, cuando usted tiene un grupo de personas como estas, que son bien inteligentes, personas con carácter fuerte, pues las controversias siempre van a existir. Y esas controversias llevaron a una serie de problemas en el departamento que terminó con el directorado de Manuel en 1980. Para este periodo del 73 al 80, se recibieron en el departamento $900,000 de investigación y se publicaron 97 trabajos. Con la salida de Manuel, llega al departamento el doctor Fernando Vargas, de la Universidad de Minnesota. Fernando Vargas trabajaba en dinámica microvascular y fue la persona responsable por desarrollar el programa MVRS en el recinto. Fernando trajo consigo a Alberto Politov, de la Universidad de Chile, que estuvo un tiempo corto, a Alberto Gosillo, que estuvo con nosotros hasta hace un tiempo atrás, la doctora Suazaga, que todavía se encuentra en el departamento, y a un servidor. Y todos estos miembros que están aquí, pues, son de la pasada administración de Manuel. Y fíjense que una de las cosas que hizo Fernando Vargas cuando llegó al departamento fue básicamente transferir a farmacología a la doctora Susan Opava Stitzer. Esto, pues, resultaba de esta polémica que había en el departamento y de las controversias interdepartamentales que caracterizaron muchas de estas épocas en el departamento. Si ustedes se fijan, en el 1985, estas controversias terminaron con el directorado de Fernando Vargas y ese caso terminó en la Corte Federal. Lo ganó la universidad, el caso. En términos de investigación, de fondos de investigación, se recibieron $640,000, se publicaron 23 trabajos en esta época del 80 al 85. Cuando sale Fernando Vargas, pues regresa nuevamente Manuel a dirigir el departamento. Y una de las primeras cosas que hizo Manuel fue traer nuevamente a Susan al departamento. Susan era su colaboradora importante, ¿no? También trajo al doctor Ian Hental, que venía de MIT, trabajaba en neurofisiología y biofísica, y estos eran los miembros del departamento, ¿verdad?, que venían de la administración anterior de Manuel. Este periodo se caracterizó en el departamento por mucha inestabilidad y por problemas de facultad. Y para este tiempo se recibieron en este periodo $900,000 en fondos y se publicaron 20 trabajos. Ahora, todos estos problemas que hubieron y estas controversias terminaron también con la administración de Manuel, ¿verdad? Y en el 89, pues se nombró a Susan Opava Stitzer directora del departamento. Susan era una persona bien inteligente, bien activa, trabajaba en fisiología renal y, como les indiqué, era la colaboradora de Manuel en el departamento. Ella, pues, se encargó básicamente de desarrollar el programa RCMI en nuestro recinto, un programa bien importante desde el punto de vista de investigación. Y con ella vino al departamento Robert Furila, de Dartmouth Medical College, Anabel Segarra, de New York University, Kenneth Gruber, que estuvo apenas un año, y este grupo de facultad de la administración anterior. Y habían en este periodo tres posiciones vacantes que se utilizaban para el presupuesto operacional del departamento. Desde el punto de vista de fondos de investigación, se recibieron en este periodo $3,000,000 y se publicaron 14 trabajos. Ahora, pues en el 94, Susan renunció a su posición de directora para aceptar una posición en California que tiene al presente todavía,
Y el decano Ángel Román Franco, pues estaba alándose los pelos con toda esta situación en el departamento y nombró al doctor Kanz, quien era director de anatomía, como director interino de fisiología. Este periodo pues se caracterizó por mucha inestabilidad, la reputación del departamento era pobre, ¿verdad? Y la moral estaba baja entre la facultad y los estudiantes. Yo digo esto porque para uno entender dónde estamos hoy, tenemos que ver cómo fue el pasado del departamento. El pasado del departamento no fue necesariamente estable, fue un pasado un poco un tanto difícil, ¿verdad? En este periodo, por ejemplo, habían solamente 5 a 6 estudiantes en el programa graduado. Déjenme aclararle algo. Esta inestabilidad y problemas que habían en el departamento no se debían en nada al doctor Kant. Él era una excelente persona. Era sencillamente pues, que los problemas del departamento dominaban toda esa situación, ¿verdad? Un ejemplo de esto era el curso de fisiología médica, que era un curso intensivo en conferencia, y la tasa de fracaso de este curso estaba en el 30%. Así que ustedes se pueden imaginar que las evaluaciones de los estudiantes eran bien pobres para ese periodo. Apenas la mitad de los profesores que había en el departamento hacían investigación, teníamos 4 posiciones vacantes. En términos de fondos de investigación, en este periodo del 95 al 97 se recibieron 800 mil dólares y se publicaron 26 trabajos. Con toda esta situación, el doctor Kahn ya no podía bregar con fisiología y anatomía, ya fisiología era mucho, ¿ves? Para bregar por todos los problemas que acarreaba. Y entonces el doctor Kant renuncia al departamento y el doctor Franco solicita mi colaboración y yo, como novato, acepté la posición, ¿verdad? Así que cuando llegué al departamento, una de las cosas que traté de hacer fue empezar a reclutar personal para el departamento, personal para investigación, llenar las posiciones vacantes y de las personas que se estaban retirando. Así que hoy en día el departamento consiste del doctor Santa Cana, que trabaja en fisiología de músculo liso traqueal, el doctor Walter Silva, decano de ciencias biomédicas, que trabaja en fisiología de células gliales, la doctora María José Crespo, que trabaja en fisiología y farmacología cardiovascular, el doctor Jorge Miranda, que trabaja en neurofisiología de la espina dorsal, el doctor Carlos Torres, que trabaja en genética molecular, el doctor Carlos Jiménez en neurofisiología de la adicción, el doctor Sapsali Yabadov, que viene de la Academia Rusa de Ciencias Médicas, que trabaja en fisiología cardiovascular, y debo decir que el doctor Sapsali Yabadov, que lo contratamos recientemente, es el único miembro de facultad y el primero en estar dedicado a la investigación 100%. Es una persona que está totalmente dedicado a la investigación. Y hoy en día todavía está la doctora Segarra y la doctora Conchita Usasaga como miembro del departamento. Con este fortalecimiento de la facultad del departamento que hicimos inicialmente, pues terminamos renovando y construyendo 2 nuevos laboratorios y estas son imágenes del laboratorio del doctor Yabadov y todo esto lo hemos podido hacer gracias al respaldo del decano Fronteras que nos ha dado una ayuda bien importante. En el presente tenemos 21 estudiantes graduados, tenemos 20 estudiantes de PhD, uno de maestría. El curso de fisiología médica se ha reformulado. En este paso nos ayudó mucho el doctor Santa Cana, que contribuyó a reestructurar el curso de medicina, reducir el número de horas, hacer más participación activa de los estudiantes y correlaciones clínicas. Y la transformación de ese curso fue tal que en la evaluación que hacen los estudiantes de medicina a su salida para el AAMC, los estudiantes de medicina evaluaron el curso entre bueno y excelente, fue evaluado entre bueno y excelente por 95% de los estudiantes. Si se compara eso con cursos de la Escuela de Medicina en Estados Unidos, pues la evaluación buena o excelente es de 83%. Eso indica pues, que hemos tenido éxito en el
mejoramiento del curso, a pesar de las dificultades inherentes al curso de fisiología, que todos sabemos que existen en todos sitios. También se revisó el programa graduado y los cursos de fisiología dental, y el departamento ganó nuevamente su estabilidad, bien necesaria para los programas graduados y de enseñanza. Desde el punto de vista de distribución de la tarea académica, pues la facultad dedica 42% del tiempo a la enseñanza, 27% a la investigación, 15% a servicio y 16% a la administración. Y este es un área, ¿verdad?, que es un poco preocupante porque estamos aumentando mucho esta área y eso nos afecta entonces la productividad en investigación. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto del departamento a lo largo de todos estos años? Pues miren, desde el punto de vista de liderato y administración, apenas hace unos años atrás, todos los directores de departamento de los programas de fisiología en las escuelas de medicina acreditadas de Puerto Rico eran graduados de nuestro departamento. Eso incluye a Santa Cana, que vino de Ponce, a la doctora Sanabria, que está en UCC, y este servidor. Como se indicó anteriormente, la doctora Emma Fernández Repollet, vicepresidente, ex vicepresidente para investigación del sistema UPR y directora del RCMI, graduado de nuestro departamento. Los decanos asociados de asuntos académicos y ciencias biomédicas, graduados de nuestro departamento, aunque no sirva, Santa Cana solamente. El decano previo de asuntos académicos del recinto, la doctora Delia Camacho, también graduada de fisiología, y su asistente, el doctor Rubén García, también graduado de fisiología. También nuestra facultad contribuye significativamente al recinto de ciencias médicas y a la operación de la escuela. La doctora Susana Opava Stitzer inició, como les dije, el programa RCMI. El doctor Fernando Vargas inició y desarrolló el programa de Enviarés. La doctora Anabel Segarra, que dirige el Comité de Bioseguridad del Recinto. La doctora María José Crespo, que coordina el programa de investigación de estudiantes de medicina. Y el doctor Jorge Miranda, que participa en la división graduada. Aquí este gráfico les muestra a los estudiantes que se han graduado del departamento. Al día de hoy se han graduado 57 estudiantes, como ustedes pueden apreciar, desde el 60 hasta el 2010, pues es una curva bastante ascendente. Tuvimos una caída aquí en la década de los 90, pero nos estamos recuperando. Al día de hoy, pues estamos graduando alrededor de 16 estudiantes en este periodo, de los cuales la mayor parte son estudiantes doctorales. ¿Dónde están estos graduados? Pues estos graduados se encuentran en la academia. Otros de ellos se encuentran 12% en transición en programas doctorales, principalmente en los Estados Unidos. 9% se encuentran en la industria. 7% en profesiones relacionadas a la investigación. 14% están en medicina o en odontología. Y 13% en otras áreas. Desde el punto de vista de dólares recibidos en el departamento por grants y contratos, pues hemos visto que desde el 2000 para acá tenemos una curva ascendente en los donativos recibidos. En el 2010, pues estamos recibiendo aproximadamente 1.4 millones de dólares para ese periodo. Eso pues se integra a esta figura donde tenemos los dólares recibidos por año a lo largo del tiempo, ¿verdad?, que ha estado el departamento en función desde el 50 hasta el 2010. Como ustedes pueden ver, pues esto es una curva ascendente. Tuvimos una pequeña caída aquí, pero esperamos que esta curva pues siga ascendiendo para el bien del departamento. Desde el punto de vista de trabajos científicos publicados, el departamento está publicando alrededor de 17 trabajos por año, ¿verdad?, por la facultad del departamento y la facultad adjunta en conjunto. Y esto da un promedio de alrededor de 2.5 trabajos por investigador por año. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos a corto y a largo plazo? Bueno, un objetivo bien importante para nosotros es continuar promoviendo el mantenimiento de un ambiente, pues, friendly, ¿verdad?, que conduzca a un proceso de investigación activo y educación, ¿verdad?, acelerado. Necesitamos urgentemente desarrollar un presupuesto operacional para el departamento porque ya no existen estas posiciones vacantes que se usaban
anteriormente, ¿verdad?, para cubrir esta necesidad. Además, las dificultades que tiene la institución, pues no nos da los recursos, ¿verdad?, que el departamento necesita para su presupuesto operacional. Y, por último, el recovery de costos indirectos al departamento, pues es muy lento y muy pobre. Nosotros creemos que esta es un área que hay que trabajar para mejorar. Por eso es importante que continuemos promoviendo la obtención de grants de NIH para tratar de mejorar el recovery de fondos indirectos, de costos indirectos. Planes para el futuro, pues necesitamos reclutar científicos básicos que compensen por el impacto de la carga administrativa que tiene el departamento. En este momento, por ejemplo, el departamento, 4 miembros del departamento están en administración de 10, y eso realmente representa una carga en la productividad científica. Es algo que a mí me preocupa hacia el futuro del departamento, que tenemos que tratar de mejorar, reclutando personas que trabajen en investigación que puedan ir sustituyendo a la facultad según esta se vaya jubilando. Si no arreglamos esto, vamos a terminar como un departamento de administración pública próximamente. Necesitamos continuar promoviendo la interacción con los departamentos clínicos, ¿verdad? Y para esto vamos a tratar de desarrollar un centro translacional de enfermedades cardiovasculares. Esta es una iniciativa que tiene el doctor Yabadov y que la vamos a tratar de desarrollar. Necesitamos continuar mejorando el ofrecimiento curricular en medicina, en odontología, en el programa graduado. Y vamos a continuar promoviendo las ciencias fisiológicas en escuelas elementales en Puerto Rico para atraer a los futuros fisiólogos al departamento. Esta es un área donde ya nosotros estamos trabajando en colaboración con la Sociedad Puertorriqueña de Fisiología, que me honro en dirigir. Y aquí ustedes tienen una figura de la visita que le hizo la Sociedad de Fisiología y la facultad y los estudiantes de su departamento a la Escuela Manuela Toro Moriz en Cagua en octubre 6 de 2010. Y en esta visita, pues la facultad y los estudiantes del departamento le ofrecieron un taller a estudiantes de escuela superior donde le presentamos el área de fisiología como un área importante para su futuro desarrollo. Y la acogida de este taller por los estudiantes fue excelente, fue muy buena, y esta actividad fue reseñada en El Nuevo Día el pasado martes. Así es que podemos concluir que desde su creación en los 50 y a pesar de esa ruta tortuosa departamental, el departamento ha contribuido significativamente al desarrollo de nuestra escuela y al desarrollo de la sociedad por la formación de profesionales competentes, de investigadores y de académicos. Y con esta imagen de nuestro departamento en el día de hoy, pues los dejo. Muchas gracias a todos.